Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas investiga quién filtró el video donde se aprecia el asesinato del empresario zacatecano don Antonio Frausto. ¿Qué castigo tendría aquel que filtró el video? ¿Fue una decisión familiar? ¿Una decisión empresarial? Y si fue un familiar de don Toño quien lo filtró, ¿lo va a castigar la ley zacatecana? ¿Lo va a castigar la Procuraduría? ¿Qué ley impide realmente que se castigue a quien filtre un video? ¿Qué ley impide que se sancione a quien filtre un video de una cámara de vigilancia de propiedad privada? Por ejemplo, pregunto, ¿se castigó a quien filtró un video de una cámara de seguridad cuando tres jóvenes fueron llevados por la corriente del agua en la avenida Juárez y la avenida Hidalgo? Era una cámara de video de vigilancia pública pagada con nuestros impuestos y que esas autoridades usaron para pitorrearse. ¿Se castigó al culpable? ¿Se investigó? ¿Se castigará a quien filtre un video del próximo informe de gobierno de Alejandro Tello? ¿Se castigará a quien filtre sus propios videos particulares en redes sociales? Imposible hacerlo. Pero, ¿realmente es importante quién lo filtró? No encuentro respuesta a mis propias preguntas, pero la filtración de ese video efectivamente causó o despertó morbo, como lo señalaban nuestras autoridades. Pero también despertó conciencia, alertó a la población, nos unió en un hecho, nos enfrentó a nuestra diaria realidad y permitió la presión social contra las autoridades del ramo. Eso también dejó el video que se filtró. Fueron más reacciones positivas que negativas la filtración de este video. El crimen contra don Antonio no fue del todo inútil, porque nos hace más conscientes, porque nos permitió capturar a uno de sus asesinos en tiempo récord para las autoridades dedicadas a promover y hacer respetar la justicia. El video, además de morbo, también provocó la irritación de nuestra sociedad ante una entidad cada día más inseguro, ante un Estado que parece ser no tiene brújula ni rumbo, un Estado al que le han robado su paz y su tranquilidad. El video despertó morbo, cierto, pero más que esto, despertó conciencia entre la población. El video despertó morbo, pero este no se reflejó. Lo que vimos fue una respuesta de indignación, coraje, impotencia. Un video que nos recuerda que en Zacatecas sí pasa, y pasa mucho, y no todo se cuenta en un informe de labores. En la era de la posverdad, el oficio de contar las cosas es más necesario que nunca, vital para que estemos a la altura de los cambios que se avecinan. Por eso nunca debemos de olvidar su esencia, contar lo que sucede de manera rigurosa, precisa y veraz, enfrentarnos a la verdad. No sabemos cómo será la forma de hacerlo en el futuro, el formato o el enfoque de la información, pero sí sabemos es que el mundo digital que nos acecha, hay algo que no va a desaparecer. Y esto se refiere a el derecho de una sociedad de mantenerse informada para su propia protección. Eso es lo que arroja un video que la Procuraduría busca quien filtró.